vamos a empezar por la sesión de hoy y tenemos que cerrar esta parte que hemos dedicado a la cultura, pues hablando de una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es todo lo que tiene que ver con las manifestaciones artísticas y con cuál es exactamente su significado, porque desde el punto de vista de la asignatura pues podemos hacer ciertas reflexiones mirando imágenes como esa que hay ahí, que es muy llamativa, y sobre el tipo de imágenes que luego intentaré dialogar otra vez que pensáis vosotros. Ya puedo avanzar la pregunta que voy a hacer. ¿Una escena de caza la representan los hombres cristianos para celebrar una buena caza o para conjurarse para la buena caza? Es decir, ¿está hecha a priori o a posteriori? Una pregunta de las que me inquietan alrededor de todo esto, pero bueno, no me voy a perder con el final de todas las preguntas y vamos a ir un poco a ver qué es esta cuestión. Nosotros nos pasa un poco como explicaba ayer con el tema del lenguaje, no estamos seguros de cuál es la época, la fecha en la que los antiguos humanos, o los parientes de nuestro linaje, les llamemos como les llamemos, empiezan a hacer eso que llamamos representaciones artísticas. Me preocupo de las representaciones artísticas porque van a exigir una serie de capacidades intelectuales concretas, eso que llamamos pensamiento abstracto, pensamiento hipotético deductivo, llamamos de alguna manera, que nos hace pensar en actividad mental de rango superior, tal como la que usamos, pues, por ejemplo, para poner en marcha el método cine. Bueno, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, se supone que los primeros actos no utilitarios pueden empezar a hacer aproximadamente un cuarto de millón de años. ¿Por qué digo actos no utilitarios? Bueno, pues porque esto del no utilitario es una de las posibles definiciones de arte. Arte es aquello que no sirve para nada. Nada más que para el deleite, pero para su deleite, para la observación, para dedicarse a fabricarlo, pero realmente no tiene una utilidad concreta de la que nosotros valoramos. No es un Bien, nosotros sabemos que existen una serie de manifestaciones de este estilo no utilitario, pinturas, grabados y esculturas, que aparecen hace unos 35.000 años. ¿Por qué esa diferencia entre la fecha a la que ponemos los actos no utilitarios y este otro dato? ¿Alguien se imagina por dónde puede ir la respuesta? Si lo entiendo bien, el primero es una inferencia. Lo que está constatado es que hace 35.000 años ya hay actos no utilitarios. ¿Y por qué somos capaces de saber que en esa época está contrastado y en tiempos anteriores imaginamos? Pues porque imaginamos que hay una serie de manifestaciones culturales. ¿No será por la sedentaria? No, la sedentarización es mucho más tarde. Podríamos ir en verano siempre para la sedentarización. No, lo que ocurre realmente es que hace 35.000 años nosotros somos conscientes porque los humanos de la época empiezan a hacer ese tipo de manifestaciones artísticas sobre soportes no verdaderos. ¿Quién me dice a mí que no hubiera manifestaciones artísticas realizadas sobre asta, sobre madera, mucho más antiguas, pero que realmente no hayan pasado a nosotros? Pero es que si nos planteamos qué es lo que pasa con grupos humanos actuales que llevan modos de vida tradicionales, pues, por ejemplo, pues tienes como la pintura corporal, no tiene por qué dejar ningún rastro, y sin embargo sería una manifestación cultural, una manifestación que nos hiciera pensar que aquellos individuos tienen una mente tan compleja como la nuestra, al final de lo que nos interesa. Porque esto de aceptar que los hombres antiguos tenían una capacidad de intelectuales tan compleja como la nuestra, os aseguro que no es una cosa que hayamos aceptado la humanidad. Luego saldrá el tema, aunque luego lo desarrollaremos un poco más en el último. De manera que sabemos que hace 35.000 años, ahí de eso ya estamos seguros, los humanos empiezan a usar materiales no perecederos para ese tipo de manifestaciones artísticas. Antes de esa época de 35.000 años había una serie de manifestaciones sobre las que todavía podemos tener ciertas dudas por lo difícil de su interpretación. Me refiero a cosas como esa. La cueva Bropos en Sudáfrica, que se han encontrado ese tipo de marcas aquí cruzadas, que sin ninguna duda tienen una intención. ¿A alguien se le ocurre cuál puede ser esa intención? Contar. ¿Qué os parece? Puede ser una manera de contar. ¿Qué contaría un pedazo de 70 millones? ¿Qué podría contar? ¿Herramientas líticas que he hecho? ¿Cuántas herramientas líticas he hecho para el mundo de la droga y vecino? No, pero imaginaros la naturaleza y a alguien que está hace 70.000 años, yo creo que estamos muy, muy próximos a la naturaleza. O sea, de verdad sabíamos de dónde salían los tomates y esas cosas, no lo que los ejemplos como ahora los tomates salen de Mercadona. No es exactamente eso, ¿eh? Creo que hace 70.000 años estaríamos
en otro momento. Por ejemplo, se podrían contar fases de la Luna, se podrían contar el paso de las estaciones, cuestiones que fueran prácticas y que además fueran tan importantes y tan relevantes que mereciera la pena fijar sobre algún soporte para que no se nos ocurra, para no confiarnos únicamente en nuestra memoria. Pero también puede ser una firma, es decir, este huevo es mío, y que sea simplemente la identificación del propietario. Realmente vemos que detrás de eso está la mano humana, pues porque eso, porque hay un patrón, una regularidad, entonces no es algo que pueda estar fabricado de una manera azarosa, pero estamos lejos de saber exactamente qué querría decir aquellos señores que hacían este tipo de situaciones. Hace relativamente poco, en tiempos muy recientes, se ha descubierto, se ha descrito en un caso de Sudáfrica, la aparición de un tipo de marcas más o menos similares, que son esas de ahí, que están hechas en un soporte un poco particular, soporte que consiste en 270 fragmentos de huevos de avestruz, 60.000 años de antigüedad. ¿Alguien se le ocurre que puede significar? Ya hemos hablado de contar, que es una de las posibilidades. Según los autores de este descubrimiento, se puede tratar de una representación simbólica. Siempre que, hablando de tiempos remotos, no sabemos qué decir, hablamos de ritual. De manera que creo que ustedes deben hacer la lectura, que cuando yo digo, bueno, esto puede tener un origen ritual, lo que quiere decir es que no tengo ni la más remota idea de qué significa. Es una palabra muy socorrida, que no quiere decir nada, y que todos utilizamos, sobre todo cuando no sabemos qué contestar. Dar la posibilidad de que sea algún tipo de marca también que sirva para contar la otra propuesta que hacen estos señores. Y la tercera me llama un poquito más la atención, porque la tercera habla de la identificación del propietario de cada huevo de avestruz que probablemente se tuviera para recoger. Así que es probable que el sentido de la propiedad estuviera muy desarrollado ya en esto de la gente, o al menos eso es lo que opinan algunos autores. Yo no sé si con esa regla se puede identificar al propietario realmente, pero es probable que sí. No sé qué tipo de nombres tendrían cada uno de los propietarios o cómo se conocerían unos a otros, de manera que esas rayas puedan estar representando o puedan estar dando alguna evidencia de su propietario. Sobre lo de los símbolos, insisto, simplemente lo del género de respuestas no tengo ni idea de qué contestar. Me parece, lo primero que se dice cuando no se tiene ni idea es: me alegro de que me hagas una pregunta. Eso siempre significa que quien está recibiendo la pregunta no tiene ni idea, y lo segundo es: seguramente será algo ritual. Perfecto. O sea, me alegro de que me hagan la pregunta porque no tengo ni idea, y afirmo que lo que me pasa es que no tengo ni idea. Así que me quedo con la posibilidad de la contabilidad. ¿Qué cosas sería interesante contar en esta sociedad desde hace varios decenas de miles de años? La comida, por ejemplo, o de agua, ni una vez, porque un huevo es un buen recipiente para almacenar agua, y estamos en un medio pues en el que a lo mejor había determinadas épocas en las que el agua no era demasiado abundante. Y era bueno almacenar el paso de los días, el paso de las estaciones, porque en función de cómo controlemos nosotros cuál es la periodicidad del día y la noche de las estaciones, sabremos o podemos predecir en cierta manera cómo son los recursos que nos vamos a ir encontrando. O sabremos si lo que tenemos que hacer es procurarnos un stock de recursos, porque en la época próxima es cuando va a empezar a venir mal dados la disponibilidad de esos recursos. En fin, que sabemos bastante poco sobre estas primeras manifestaciones, que la verdad es que, bueno, dan claramente la evidencia que están fabricadas por los pueblos humanos con algún interés. Eso tiene una marca claramente antrópica, pero no por nosotros mismos, pero que no nos da una pista clara de qué es lo que significa. Meternos en la mente de esta gente para pensar qué significa todo esto puede ser bastante complicado, y además indemostrable. Las cosas que son indemostrables o irrefutables no forman parte del objeto de interés de las ciencias, porque algo es científico cuando se puede comprobar o refutar, pero si no puede ni comprobarse ni refutarse, da un salto y pasa a ese terreno que llamamos siempre no de la ciencia, sino de la ciencia ficción, del mito o de esas explicaciones que somos incapaces de saber determinar. Bueno, eso es un artículo de la CIA relativamente reciente, del año 2002, que podéis encontrar con el nombre de la. ¿Qué es eso? Pues, son las dos caras de la misma. ¿Qué parece eso? Una cabeza de caballo. Una cabeza de caballo, y si no es de caballo, ¿de? De perro. Puede ser. ¿Y esta otra? ¿Un pájaro? Vamos a ver, si hay algo que a mí me parece bastante claro, es que los humanos de la época
tendrían como modelo en primera instancia a la propia naturaleza, porque estarían muy integrados en la naturaleza, no como nosotros vivimos en un mundo muy abstracto y estamos muy separados de las cosas naturales. Ellos no. Ellos seguramente como primer modelo podrían tener algo como un pájaro, como un perro, un caballo. Esas serían de las primeras cosas, de las más antiguas, que están en ese soporte tipo en cultura o pequeña cultura, llamó la atención sobre la escala. Estamos hablando de cosas muy pequeñitas, ¿eh? No es una cabeza de perro de 200 kilos ni mucho. Hace mucho menos todavía, nos hemos visto en una polémica en los medios de comunicación demasiado muy interesante sobre esos señores que, de los que ya hemos hablado aquí, los neandertales, que han ido cambiando de cercanía con nosotros en función de que hemos descubierto o hemos encontrado o vistas o hemos llegado a poder determinar que eran más o menos como nosotros. Como al principio de los tiempos, los neandertales fueron interpretados equivocadamente, como ya he comentado aquí, como seres brutos, siniestros, incontrolados y esas cosas que ya os he comentado, pues resulta que hemos tenido muchos problemas para colocarlos en el mundo de la representación sacra o los símbolos o el pensamiento o complejo. Pues hace un año se escribieron unas pinturas en la cueva de Nerja que están datadas en 43.000 años. 43.000 años con la cueva de Nerja es una datación muy antigua, tan antigua que habría que pensar que las representaciones simbólicas o las representaciones artísticas no son patrimonio exclusivo de los sapiens, sino que también los neandertales eran capaces de hacer estas cosas. Eso es muy relevante porque esas noticias significarían que estos señores eran capaces de obtener una imagen mental de una realidad que observaban en la naturaleza y además trasladarla a otro soporte con esa característica que decía el arte. Algo no utilitario, algo que no sirve para nada y que, de lo que no se va a sacar un provecho inmediato más que el propio disfrute al hacerlo. Eso parece que son unas focas que hay en la cueva de Nerja y si se confirmara la datación que se les atribuye, más de 40.000 años, pues parece que serían obras de los neandertales. Durante mucho tiempo se ha puesto en duda la capacidad de los neandertales de realizar actividades que exigieran un comportamiento de unas actitudes intelectuales complejas, hasta el punto de acusárseles para algunas fábricas líticas, algunas herramientas líticas que tienen muy buena manufactura, acusárseles de que habían sido robadas a los hombres. Esto no lo pudieron hacer los neandertales, esto lo debieron robar. Esa ha sido una interpretación que se puede encontrar para ellos, no es algo que yo os cuente como un mito. Ahora, si tenemos que decir que los neandertales habían realizado esas pinturas, pues podemos pensar que no solo tenían la capacidad de trasladar esa idea al soporte, sino que eran capaces de albergar esa idea, hacer una abstracción, y todo eso es lo que nos planteábamos ayer también, de qué tenía que ver con los humanos o cómo nosotros nos acercamos al comportamiento de los humanos de la época. Estos son mucho más modernos y se conocen de más antiguos, sí. ¿Cómo se sabe que es de neandertales ese año? Por la relación. Porque en esa cronología, en ese lugar, pues no hablan de los sapiens. Los sapiens más modernos que se han determinado, que se han descrito en Europa, tienen 32.000, 34.000 años y están en Europa del Este. Que se supone que es la vía propia si los humanos modernos hubieran salido de África por el único puente terrestre que tenemos para salir de África. Entonces aquí tendrían que haber llegado posteriormente a esa fecha. Sorpresas nos da la vida. Realmente no tenemos muy claras estas cuestiones ahora. Siempre hemos dicho que aquí habían convivido en el sur de España como un fondo de saco los neandertales y los sapiens en una datación determinada. Se han relatado los neandertales y los sapiens y resulta que aquello no encaja. O sea, que no tenemos muy claras estas cosas cuando decimos menos 32.000, ese menos 32.000 tiene un margen de variación tan grande que muchas veces nos impide concretar si en estas cosas están relacionados un grupo o el otro o ninguno de los dos. O sea que todavía hay muchas dudas. La manícula de Zafarraya siempre se ha dicho que tenía 22.000 años y que era el último neandertal, y ahora resulta que el último razón cambio de técnica lo ha envejecido 10.000 años. De entonces, si lo ha envejecido 10.000 años, ya no tuvo nada que ver con los sapiens, se extinguieron solo. La extinción de los neandertales no tiene relación directa con los propios sapiens. Todavía queda mucho por aclarar.